el día 16 de septiembre a partir de 1812. Después, poco a poco, pues, la independencia se trasladó aquí a la Ciudad de México, a la Alameda Central originalmente, en donde se hacía la celebración para dar paso inmediatamente a la apertura de sesiones del Congreso. Después, más adelante, ya fue trasladado a este Zócalo capitalino a partir del presidente Juárez. A partir de ahí para acá tenemos ya una tradición larga en la que siempre se ha celebrado aquí la independencia. En este momento está siendo solicitado a este salón el señor presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, acompañado de su esposa, la señora Margarita Zavala. Están atravesando este salón de embajadores, el presidente, acompañado de su esposa, se dirigen al salón de recepciones, en donde nos espera ya la escolta para entregarle la bandera nacional y entonces salir al balcón central del Palacio Nacional y dirigir la arenga a los mexicanos reunidos en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, y por supuesto ondear nuestra bandera nacional. Ha atravesado los tres salones, efectivamente el azul, el morado, el Salón de los Embajadores, ha saludado a sus invitados especiales, secretario de Gobierno, hemos observado a Alejandro José Manuel, a los secretarios de Economía, al secretario de Educación Pública, al secretario de Trabajo, de Comunicaciones y Transporte, el señor presidente saludará a la bandera de la escolta de la Heroica Escuela Naval Militar, la cual le será entregada. El señor presidente ha recibido ya la bandera y se encamina hacia el balcón central de este Palacio Nacional. Y hasta acá se escucha la ovación. Que ha hecho el presidente Felipe Calderón esta noche del 15 de septiembre, se dispone a entregar la bandera nuevamente a esta escolta de la Heroica Escuela Naval Militar, y con ello, bueno, pues se termina la parte protocolaria de la ceremonia. Y escuchamos la arenga tradicional, hermano. Así es, Alejandro Cisgaña. El presidente Calderón está recobrando las antiguas tradiciones
cívico-patrióticas mexicanas, en este caso, una arenga, como tú bien lo has dicho, tradicional. Donde no agregó nada. No agregó nada, efectivamente, se concretó a mencionar los nombres de nuestros héroes, y por supuesto aquella frase simbólica de los héroes que nos dieron patria, que es quizás con la que se inicia originalmente esta ceremonia. Ahora sigue una parte interesante, que es la parte del festejo popular, que está encabezado por el propio primer mandatario, pero además con un detalle adicional, que no existía antes. Estamos a 2 años de que se entrega la independencia. Claro, se va a activar un reloj. Y se va a activar un reloj, un cronómetro que marcará la cuenta regresiva de aquí a 2 años, para ir, que los mexicanos sepamos casi día con día, minuto con minuto, cuánto nos falta para esta magna fiesta, esta magna coronación del cumpleaños de México. Hay un dato también que es agradable compartirlo con el pueblo. La campana que repicó es la misma campana que señera Miguel Hidalgo en aquel 1810. Exactamente la original, la auténtica que el padre Hidalgo mandó que repicara. Una campana que además fue traída específicamente de Dolores por General Porfirio Díaz. En este momento se va a dar el reloj. El reloj, efectivamente, regresiva de aquí al año 2010, exactamente la noche del 15 de septiembre del año 2010, en que habrá de llegar a cero este reloj que está por activarse y que marcará el inicio de los festejos del bicentenario. La cuenta regresiva que nos llevará de aquí a 2 años a conmemorar a México y que se activará, llegará al momento 000, exactamente a las 00 horas del día 16 de septiembre de 2010. Sabemos que históricamente el inicio es a las 6 de la mañana, pero en realidad el cumpleaños empieza de la víspera, cuando de alguna manera simbólica le cantemos gallo a México. Sí. Exactamente, eso, dos años. Otra cosa que hay que destacar y que todo el mundo se preguntaba cómo el presidente de la República iba a ondear la bandera y cómo iba a hacer replicar la campana con el cabestrillo que trajo durante algunos días. Lo ha dejado, por la lesión en su hombro izquierdo. Y bueno, hoy apareció sin el cabestrillo, haciendo un esfuerzo especial. Y ahora, aparte con el alumbrado decorativo, pues también este reloj nos acompañará durante los 2 años que nos esperan para celebrar el bicentenario. Están marcando día a día, minuto a minuto, pero además déjame decirte, gracias Alejandro, hay un reloj de estos en cada capital de la República que en este momento se está echando a andar. Y uno especialmente colocado también en el lado de la parroquia de Dolores. Y comienza ya esta fiesta popular enmarcada con este maravilloso espectáculo de los fuegos artificiales que están siendo presenciados desde el balcón central por el presidente de la República, y sus 3 hijos, María, Luis Felipe y Juan Pablo, que nos acompañan ahí en el balcón central del Palacio Nacional. Ahora entendida, enfocada hacia otro punto de vista.
importa la libertad, como tú bien dijiste, de poder sentirnos libres, salir a la calle, que nuestros hijos regresen al fin de día sus actividades, no quieren abocar la libertad, aunque son valores que el padre ya nos dio y hoy tenemos de tomar. Esas ideas justas, las de libertad, independencia, igualdad y justicia, que agitaban las mentes y los corazones en ese entonces, bueno, hoy nuevamente, cada año, como cada 15 de septiembre, nos las hace recordar nuestras fiestas patrias, el mes de septiembre justamente, un mes en donde todos festejamos.